Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video quiero mostrarles estos sombreros, este pedido que me realizaron de esta flor. Esta flor es como una margarita. Es una margarita, pero rosada o magenta, mejor dicho. El color que utilicé aquí en estos sombreros es un magenta neón, pintura acrílica para los sombreros acá, que son estos de tela brisa, para los sombreros, mejor dicho. Este sombrero de ala corta también, esos tres sombreros de ala corta también los pinté con ese tipo de pintura. Es pintura acrílica. Para los que están preguntando, miren, pintura acrílica. No importa la marca, yo la voy a tapar porque es que si no hay en la ciudad, entonces tienden a frustrarse un poco, pero debe ser pintura acrílica. No importa la marca, pero que sea pintura acrílica. La que yo utilizo se llama Oro Color, se llama Palmer, tengo diferentes, la verdad. Pero no quiero que se frustren mucho por el tema de la marca, el nombre de la marca, sino por el tipo de pintura. Es una pintura acrílica. ¿Qué más? Bueno, para las gorras, como pueden ver acá, tengo acrílicas y tengo para tela. Entonces, las gorras las pinto con pintura para tela, para que no queden, ¿cómo es que se dice?, acartonadas, ¿cierto? Ah, bueno, recuerden que si quieren aprender a pintar este estilo de sombreros, yo hago cursos virtuales y los invito a la página, están aquí abajo de la descripción o arriba en la descripción, mejor dicho, de este video. Mire, estas gorras, si yo las doblo, las arrugo, mire, o sea, queda bien la telita, ¿ya? Porque si las pintara con pintura acrílica, que es la que utilizo para los sombreros, esto quedaría como si fuera un cartoncito, ¿ya? Y no se podría doblar. Entonces, como es tela, la pinto con pintura textil. ¿Listo? ¿Qué marca? Bueno, realmente utilizo varias marcas, pero miro que sea espesa, espesa. Que cuando yo la destapo, por decir algo acá, la destapo y la... ¡Ay! Esta no está tan espesa. Eres un color muy espeso, sí. Bueno, generalmente no está así de white. Bueno, dices, pues, no, generalmente no es así. Esta me sale así. Mira, le voy a probar. Voy a tener más cuidado con esta. Pero mira, allá se ve el fondo. Espera, le prendo la linternita para que vean el fondo. Miren el fondo. Yo la volteo y no sale rápido, ¿sí? No sé por qué se salió rápido. Por eso es que yo digo que espesa, miren. Se demora en salir. No sé esta porque me salió tan aguadita. Será motivo de investigación, mejor dicho. Pero sí los invito a que si van a pintar en tela, utilicen, o sea, para cada una utilicen la pintura adecuada. Este diseño espero que les guste y bueno, quería mostrarles el diseño que estoy haciendo para este pedido. En el próximo voy a mostrar gorras, sombreros y el sombrero corto también, pero de otro estilo que estoy pintando. Unas aves de paraíso se llama esa flor con helicones. Nos vemos en el próximo video. Si me ayudan a compartir y a suscribirse en el botón. Muchas gracias, chao.